You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters in gold? I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh, 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 ooh. Living your life. Bueno, mirad, aquí estamos estrenando nuestras tacitas del desayuno. Y el otro día compramos en Teddy estas servilletas que me encantan. Ya sabéis que el coche con el árbol me encanta. Mira qué bonita que queda con el rojo. He puesto este salvamantel rojo y encima este otro. Y he puesto estos cubiertos dorados porque mira qué bonito queda con la tapa de la tacita. La tacita es de Pepco. Bueno, y la de Luis es espectacular, ¿eh? Mira qué bonito, con la estrella y todo arriba. Y con su cochecito también. Ay, aquí he puesto los paños estos del Primar, del cascanueces. Y aquí tengo mi tabla del Reno, que el año pasado me costó encontrarla un montón y al final la encontré también en Pepco. Es preciosa. Y como os enseñé en un short, pues pusimos este pequeño Belén aquí, que es un Belén que viene completito. Mirad qué mono. Lleva todas las piezas y yo le he añadido aquí este angelito. Y así he decorado también un poquito la escalera. He puesto esta guirnalda con esta bola dorada. Al final y al principio. Hola, buenos días. Bueno, no sé si notáis algo diferente en esta grabación. Y es que estoy utilizando una cámara que tengo nueva. La verdad es que la cámara tenía que ser para Papá Noel. Pero es que soy muy ansia viva y nada, y Luis es un blandengue y me la regaló. Por no irte. Por no irme, la hemos abierto porque yo le decía, eso es para mí, eso es para mí. Bueno, que me puse muy pesada, pero ya mejor porque así puedo practicar ya con ella porque tengo que aprender. Es una cámara de estas de acción que graba en 360 grados. O sea, yo ahora mismo estoy grabando y la cámara tiene dos cámaras. Graba por delante y por detrás. Me está grabando a mí y está grabando a lo de atrás. Y luego yo al editar puedo elegir el trozo de plano que yo quiera. Bueno. Es sumergible. Sí. ¡Lucas! ¡Lucas, vamos! Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. Aparte esta cámara, lo bueno que tiene es que no se ve el palo, entonces parece que te esté grabando una otra persona. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping. Bueno, ahora me he subido aquí porque ahora voy a abrir con vosotros los calendarios de Adviento que yo tengo este año, que solamente tengo el de Yepoda y el de Bodybox. Bueno, y aparte eso de las chocolatinas, que se las está comiendo Luis, porque a mí el chocolate con leche no me gusta mucho, me gusta más el chocolate negro. Bueno, ¿qué os ha parecido la cámara? La cámara, mirad, es que es así de diminuta, mirad qué pequeñita es, y como veis lleva por aquí cámara y por aquí también, por eso graba en 360. Bueno, esto no es ninguna colaboración ni nada que le hemos comprado nosotros. Bueno, la ha comprado Luis, realmente es un regalo que me ha hecho.
Y que ya os digo que yo ansia viva la he tenido que sacar, pero bueno, está bien porque así voy practicando. Y poco a poco iré haciendo cosas más chulas, que lo que os he enseñado es lo más básico, lo primerito que he conseguido hacer. Bueno, os quería comentar varias cosas. ¿Os acordáis que en el vídeo este de los regalos os enseñé de propuestas de regalo un kit? De verdad que me parece chulísimo y os lo vuelvo a recomendar porque, mirad, es este kit que lo compré en Primaprix, que son de gel, que es para pintarte las uñas así tipo gel. Y el otro día me las pinté en ese rosa y me han durado muchísimo. Hoy me las acabo de quitar después de un montón de días y me las he pintado hoy en el granate, en este. Mirad qué bonito. Solo me he dado una pasada. Y esta que me había pintado rosa con el brilli brilli este, todavía me dura. Mirad, todavía me dura. Es que de verdad duran muchísimo. Me parece una idea de regalo buenísima. Yo realmente ha sido un autorregalo para mí y estoy encantada porque, bueno, que es chulísimo esto y que dan muy buen resultado. Y los colores no me pueden gustar más. Estoy encantada con esto. Y también os quería enseñar que el otro día mi amiga Candela me regaló este pack de Yves Saint Laurent. Mirad qué bonito es. Son este labial, que es el que llevo ahora mismo, y una máscara de pestañas en formato miniatura. Viene en el formato mini, pero esto es buenísimo para llevarlo en el bolso. Y el otro día me lo regaló ella. Así que muchas gracias. Me encanta el color. Es un color así, un color amarronado, así como granate. Mirad qué bonitos son los packaging de la máscara y del labial. Mira qué bonito. Y bueno, pues es el que llevo ahora mismo. ¿Qué más os quería decir? Ah, bueno, y también esto que llevo, que también sé que me lo vais a preguntar, aunque ya os lo enseñé, es de Melis, de esta chica que vende en el mercado y que también vende online. Y bueno, quería que os fijarais bien, porque si habéis visto el anuncio de Tous, ese que hinchan los globos, pues es muy, muy de ese rollo, muy de ese rollo de Tous, pero por un precio que nada tiene que ver. Mirad qué bonito. Me lo pongo muchísimo, muchísimo. Y los pendientes que llevo también son de ella, aunque no son los que van a conjunto con este, pero también son de estos así, como con bolitas. Me encantan, me encantan. Bueno, y os quería comentar que ya os digo que estoy autorregaladora y me he autorregalado para mi pelo un par de cosas. Bueno, ya sabéis que yo llevo con el canal, yo que sé, un montón de años, y siempre desde el principio os he hablado de la Babyliss, de este artilugio que uso yo para hacerme ondas en el pelo. Bueno, ya os lo he enseñado muchas veces, es este artilugio que en su día me costó más de 100 euros, fue de las primeras que salieron, la Babyliss Curl Secret. Bueno, la mía es la moradita y tal, pero llevaba un tiempo que se me la tengo rota, vamos, me hace dos o tres rizos y al cuarto ya empieza a hacer un ruido muy raro y se para. Entonces pues ya era hora de jubilarla y digo, pues ahora es el momento, pues, de autorregalarme otra, porque realmente a mí es la que más me gusta. Y lo que sí que noto es que cuando me hago, que no me hago mucho, que me hago tres rizos aquí, tres rizos allá, y me los cepillo, me dura muchísimo tiempo. Entonces es la que más me gusta. Y pues nada, el otro día en el Corte Inglés, pues me pillé esta. Es la Babyliss, todavía no la he sacado, Curl Secret Shine. Dicen que está mejorada con respecto a la anterior. Su precio estaba en 78 euros. Pero tuve suerte porque era el día este de la venta privada de los que tenemos tarjeta del Corte Inglés. Yo soy una de estas que tiene tarjeta. Entonces me aplicaron el descuento y se me quedó en 60 y algo. Así que genial. Y esta es una de las cosas que me he autorregalado. Y esta, pues con mucho dolor de mi corazón, pues me voy a tener ya que despedir de ella. Entonces a mí, como ya sabéis, me encanta con esta hacerme unos poquitos rizos por delante y tal. Pero antes de hacerme yo estos rizos, cuando yo me seco el pelo, ahora tengo el secador ese de Allan que me lo seca en un momento y me lo seca, pero es cuando me lo quiero dejar más liso. Pero cuando me quiero sacar rizos necesito difusor. Entonces me he comprado online, que todavía no me ha llegado, este de Bellissima, que me lo he comprado pues hace dos o tres días, estará a punto de llegarme. Cuando me llegue os lo enseño y os digo lo que me parece. Es un difusor que va solo, que no va unido a ningún secador.
Y entonces pues me gusta, cuando me seco, darme un poco con el difusor para que me quede mi pelo rizado. Y luego ya esta parte que siempre se me queda más lisa, pues con la Babyliss. Así que necesitaba esos dos artilugios, y porque yo lo valgo, lo necesito, y que me lo he querido autorregalar. Así que he comprado esto y este de Bellísima, que es el difusor. Y con esos dos yo ya me apaño tan ricamente para dejarme los rizos como a mí me gustan. Porque he probado muchas cosas y no hay nada que me guste tanto como la Babyliss. Así que fijaos, soy cuadriculada y he vuelto a repetir. Y ahora lo que voy a hacer va a ser abrir el calendario del día de hoy, o sea, el regalito del calendario de Adviento del día de hoy, de Yepoda y de Bodybook. Bueno, este es el de Yepoda, que como veis es espectacular, ya lo visteis en Instagram. Y a mí, yo cuando los abro, vuelvo a meter otra vez las cajitas en el sitio porque me da pena. Lo vuelvo a meter en el sitio, saco el producto y dejo ahí la caja. Bueno, pues vamos a abrir el día que soy, que es el día 13 de diciembre. Por cierto, es Santa Lucía, santo de mi mami sería hoy. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué lleva? ¡Ay! Unos calcetines. ¡Oh! ¡Qué bonitos! Y qué... ¡Oh! ¡Adiós! ¡Y qué calentitos! ¡Ay, qué gustoso es esto! Mira, me encanta que las cajas de belleza lleven cosas así diferentes. Oye, 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 qué bonito los calcetines de Yepoda. Si los pudierais tocar, son súper, súper gustosos. Y muy navideños. Son de Papá Noel total. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, este es el regalito de hoy. Bueno, y ahora pasamos a la Body Box, que esta viene con paquetes así sueltos, que me encanta, es así... Un rollo muy, muy guay, porque cada uno va envuelto, es como más de andar por casa y eso me encanta, le hace mucho más personal. Y este es el número 13, vamos a ver qué es lo que es. Qué ilusión da abrir paquetitos, sea de lo que sea. Aunque ya me imagino esto lo que puede ser. Bueno. Oh, me viene genial. Es de Iroha, los parches estos tan famosos de Iroha, los que son para los ojitos. Para la zona de la bolsa, que es mi zona más conflictiva. Siempre viene fenomenal, así que esto es lo que venía en el número 13. Los parches de hilo. Os enseño otras cosas que me han ido saliendo, que ya las tengo, que ya las he ido abriendo. Me salió esta mascarilla nocturna que ya os enseñé. Me salió esta sombrita de Tae en color negra, que me encanta porque para hacerme los ahumados y todo eso, que ahora yo ya estoy aprendiendo mucho. Luego me salió también esta mascarilla de estas de carbón. Esta otra, discos impregnados en tónico hidratante. Cica más arándano. Oye, esto está genial. Esto no lo había visto yo bien. Está genial. Luego me salió también el Bio Oil, el aceite este, que esto es maravilloso para las estrías, las cicatrices y todo eso. Esto es genial. Esta crema de caléndula, que ya la había probado otra vez porque salió en las cajitas mensuales. Y este champú, que también lo conozco, que salió también en otra cajita. Bueno, ya sabéis que Body Boss es una cajita mensual que no te compromete a nada, es una suscripción que tú pagas, creo que son 18 euros y te vienen 5 productos. Con mi nombre Mariluz te viene otro más de regalo. Y bueno, pues todas estas cosas de este tipo, de productos de marcas muy buenas, los podéis encontrar en las Body Boss mensuales y así podéis. Así que otro regalo podría ser haceros una suscripción a una Body Boss también, por ejemplo. Y para terminar, os quería contar una historieta, una reflexión que hace mucho que no hacemos. Y es que el otro día, viendo el Instagram, una seguidora ya mía que se llama Begoña, puso de una chica que hace reflexiones y tal, puso una historia que me hizo que pensar y le dije, la voy a contar porque me parece muy chula. Y es la siguiente. Resulta que era una mamá y una niña, que la niña llevaba dos manzanas en la mano y le dijo, la madre le dijo... ¡Ay, hija! ¿Quieres que las compartamos y así merendamos juntas? Y entonces la niña hizo ñam, ñam y mordió una manzana y mordió la otra. Y entonces la madre se quedó súper disgustada. ¡Qué gesto más feo que ha tenido! Y cuando ya le iba a reñir, no le dio tiempo porque la niña enseguida le dijo ¡Toma, mami! Esta para ti, que es la más dulce de las dos. Y la madre se quedó súper chafada. Creo que como os habréis quedado todos y como me quedé yo. Porque yo, sí, yo también reconozco que fui... la que pensé mal, igual que estáis pensando vosotros mal, de que la niña lo que quería era, pues con avaricia, pues quedarse, comer ella las dos manzanas, ¿no? O quitarle un trozo de la que se iba a comer su madre. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho aquí es algo que se hace inconscientemente, que lo hacemos
todos los días sin darnos cuenta y estamos prejuzgando a los demás, prejuzgando situaciones, prejuzgando momentos. Siempre tenemos un pensamiento que siempre tira a pensar en lo peor. Y muchas veces no dejamos que la otra persona se explique o que la otra persona demuestre realmente cuál era su verdadera intención. Siempre nuestro primer pensamiento es ese. Así que la reflexión sería, cuando nos sorprendamos a nosotros mismos teniendo un mal pensamiento acerca de una persona, de un acto, de una afirmación, de algo que estáis viendo, paraos un momento a pensar que quizá os estáis equivocando, prejuzgando algo. Vale, cariño, ¿quieres venir a saludar aquí? Es que estaba por aquí, Luis. Mira, Cari, lo que me ha salido en el calendario de Yepoda. Mira lo que me ha salido en el de Yepoda. ¡Oh, calcetines! ¡Atlético de Madrid! ¡Olé! ¡Aleti! ¡Atlético de Madrid! No son del Atleti, son de Papá Noel, hombre. Bueno, es que Papá Noel es del Atleti de toda la vida. Ah, bueno, si Papá Noel es del Atleti, entonces sí. Te lo regalo. Bueno, y como ya nos vamos a comer, y esta tarde nos tenemos que ir a recoger un coche de alquiler que hemos tenido que alquilar. Ahora, como solo tenemos un coche, hemos tenido que alquilar otro porque el rojito... ¡Desastre! Lo hemos cascado, ya lo visteis, el día de los disfraces de... Me dio un golpecito, pero bueno. El día de los disfraces de... Me gusta llevarlo arregladito. Pues. Sí, le dio un golpecito, Luis. Y ahora soy pues... el estrenacoches. Cuando estrenen el mío también lo estrené. Es verdad. Cojo este, con una farola. El otro con una farola. Que no lo cogía hace un montón el Fiat, también lo estrenaba. Joder, macho. Bueno, no pasa nada, que todo sea eso. Bueno, ahora entonces vamos a comer y nos vamos a ir a recoger el coche de alquiler para llevar mañana a arreglar. No estás tan bonita y tan guapetona. Ah, que está precioso esto de Melis. Bueno, un besito, os queremos gratis, chao. Sí, bueno. Days without water along the sun-soaked road.